¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a su canal Pesca la Ranita. Hoy me encuentro en Atlanta, señores, en Atlanta. Ando con Will. Miren, son las 6:30. Ya estoy en mi puesto. Ya tengo mi silla. Aquí estoy en el puesto. Me dijeron que este es buen puesto. Ya también tengo colgado mi arco. Voy a dejarlo listo con la flecha. Y listo, señores. Vamos a ver qué Dios dice en esta aventura. No solo es cacería de venado, también vamos a tratar de hacer una de huilotas o algo por ahí, de coquitas. Miren, allá andan las luces. Desde que Augusto anda allá y Will andan poniéndose en los puestos para esperar ya que amanezca y primero Dios nos vaya bien. Yo sé que no me van a estar viendo, pero me debo de quedar callado, señores, así que vamos a ver qué Dios dice. Pero no hemos cazado nada, pero venimos comiendo unas frutitas. Bueno, allá va Will, nos va dejando una polvadera, jíjela. Y miren esa frutita cómo salió. Sus dos ojitos bien formados, y le dije, bueno, pues nos va a acompañar. Nuestro nuevo amigo, nuestro nuevo compañero. Nuestro nuevo camarada. Vamos a ver en este terreno a ver qué podemos hacer. Ya vea que les había comentado que en caza de palomas o algún venado. La verdad, lo que caiga. Un puerquito. Me gusta, va a estar cazando en la noche. Yo tal vez duerma, no he dormido mucho. Yo tampoco. Este sí ha dormido. Nada. Pero bueno, vamos a ver si qué Dios dice el día de hoy. Miren nomás, qué chulada con sus ojitos. ¿Cómo se llama? Con ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama el que? ¿El raniste amigo? No, sí, es el raniste amigo. Nada más le hace falta su nariz. Es chato el vato. Acá Will se está rifando una salchichota con huevo. Son las 8 de la noche. Nosotros apenas vamos a cenar. Queda el muchacho Muñeño. Saludos. Ya está bien al viejón. Mañana qué? Mañana tempranito tendremos el venadito ya ahí. En vez de salchicha van a ser bisteces de venado. Primero Dios que si sí. No lo tumbo yo, lo tumba tú. Si no lo tumba tú, Will. Lo tumba Will. Si no lo tumba Will, lo tumba. ¿Está acá el viejón? Con el crossbow. Ahí está listo. Hay dos crossbows y dos arcos. A ver con cuál cae. Tres arcos. Ay, no, yo no sé qué es. Hay tres arcos y un crossbow. Son mis diamantes, según. Sí, sí, sí. ¿Qué tal, amigos? Estamos yendo al puesto donde yo sé que no me van a estar viendo, pero estoy, miren, manejando. Son las 5:30 de la mañana. Este es mi segundo día aquí. Me estoy dirigiendo ya todos a sus puestos. Will me dejó su puesto donde ha visto venados y él ha cazado venados. Entonces me dice, vamos ahí, trata de hacer lo que se pueda. Está dos opciones ahí. Una de una silla y la otra opción es de quedarme en una casita en el piso. Y se me hace que voy a escoger la del piso, porque está todavía un poco más cerca del comedero. Y pues ahí es donde pienso cazar. Intentarlo. La verdad, los puestos están retirados. No están cerca, tengo que usar la troca. Terreno es muy grande, la verdad, muy grande. Y vamos a ver qué es lo que vemos, o si podemos tratar de agarrar, no sé, pegar un venado. Bueno, ustedes van a estar viendo, voy a estar grabando lo que vaya a estar saliendo. Y de 5 a 9, nos vamos a tener que bajar a las 9 todos. Acá tenemos que hacer unas cosas y también
vamos a hacer unas cosas aquí con Will. Le vamos a ayudar a poner otro stand. Y bueno, señores, vamos a ver qué Dios dice el día de hoy. Primero Dios nos vaya y nos ponga uno de sus animalitos en el camino. Bueno, acabo de llegar al puesto. Espero no me haya perdido. Y espero y sea en el lugar que me dijo Will. Porque la verdad, andaba un poquito norteado. Y en la noche uno rápido se confunde, rápido. Así que voy a ver si ya puedo hacer algo. Y supuestamente está todo hacia acá. Tengo que irme bajando. La primera asustada. No tuvimos suerte con los venados. Ni modo. Pero ahorita les vamos a dar. Yo creo que nos vamos a dar. A divertir mejor con todas estas palomitas. Bueno,
no hubo suerte. Pero como ven esas palomas, se me que nos vamos a divertir con las palomas, con la escopeta. Y por aquí también, no sé qué sea, pero aquí está un amiguito que me sacaba un susto cada ratito. Vamos a ver qué es. Es una lagartijita. Ven su cola que está. Ya salió para otro lado. Ole. Yo escuchaba algo que me hacían. Es una lagartijita, ven ahí. No se dejaron ver nada. Dos días para hacer la casa. Pero vamos a ver qué planes hay con la escopeta. Ya te veo la primera, viejones. Si hubiera sido tú, hubiera venido para acá. ¿Eh? Si hubiera sido tú, hubiera venido. No, pero se fue así. Si hubiera sido tú, hubiera venido para acá. Entonces yo le tiré nomás así, sin puro. Chula, bebé. ¿No la encontraste, este? Ahí está, ahí, mire cómo le fue. Sí. Así es como se toman las palomas, señores. No alcancé a grabar esa, señores, y nada más que dijo Will. Viene, ya. Bueno, me la voy a comer yo porque no salió dueño. Está reñido. Verga, ya esta mierda nunca disparó. Está la primera casa. ¿Dónde está la primera? Gracias a Dios, ya cayó la presa, señores. Ya salió palomo. Bueno, aguanten, les ayudo. Bueno, amigos, quisimos intentar. Solamente cayó una, no vimos eso, pero nada más estuvimos por una hora. Y vamos a tener que ayudarle a hacer el guahuil aquí en su propiedad. Y vamos a regresar en la tarde. La segunda ronda. Este está a las vivas, el vato. ¿Ya? Bueno, Will, ya acaba de tirar. Se oyó una. ¿Qué tal pego? ¿Qué tal cayó? Bonito, chiquetete. Yo le te... ¿Estás viendo la montada tú? No. Yo doy, ¿y yo dónde? Allá está, vienen. Augusto fue a buscarla ahí, a buscar la que cayó, pero ahí fue donde encontró a la víbora. Esa es la importancia de traer botas, señores, por alguna víbora o algo. Pero para encontrarla va a ser el pedo. Ahí va a letear, con cuidado. ¿Qué puto va a letear si se fue derechito esto? Pues a mi patrón no le gusta que yo traiga gente porque dicen que hay muchas víboras y no lo vamos. ¿Y por qué está llena de vivo de este de...? Creo que estaba ahí el hormiguero. ¿El hormiguero? Una cascabel.
Le volé la verga también cascabel. ¿Yo no está la cascabel? Se lo volé. No, no es cascabel. Pero parece que sí, güey. Y la cabeza, güey. Sí, es cascabel. Pues si le di una mera cabeza, güey. Es cascabel. Sí. Pero ya estaba muerta, ¿no? No, qué p. ¿Y cómo le vas a pegar con todo eso? Estaba así enroscada. Ya lista para atacar. Si la mera neta que de pura chingadera la viste, porque iba viendo. ¿Y la viste que estaba así? Sí, ya estaba enroscada ya así. Sí me sacó un pedo, pero pedo bueno. Pero hay que andar las botas, pero esa. Pero tírenla cuando cuando caiga lo limpio. Ahora sí, Iván la remató. Pues creo que todos. Ya viene Will. Ah, viene porque la presa que agarramos está grande y pues está pesada. Ahí viene el viejón. Ahí está otra vez, porque ya no lo vamos a poder. Esta vez creo que no están muy grandes las presas, pero. Ay, un poquito más. ¡Ay! Ahí está la sorpresa. Aquí, ábrele. ¡Bájate! ¡Está ayudando! Cuatro palomitas. Aquí te va a hacer para la noche.